Hace relativamente poco, el 9 de julio de este año, 2021, un grupo de vecinos de Berazategui nos reunimos en asamblea para crear la delegación Berazategui del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. La idea es difundir, promover, hacer conocer la obra de Juan Manuel de Rosas en el partido y en la zona. ¿Por qué? Y porque la historia oficial muchas veces lo oculta, todo lo que ha hecho, cómo ha defendido el país, por ejemplo, en la Vuelta de Obligado, cómo ha hecho, nada más actual que Rosas, cómo ha hecho campañas de vacunación entre los originarios, poniéndose él primero en la fila. Inclusive ha recibido un premio de Londres en ese momento por su difusión de la vacuna, cosa que no sabemos. Amén de haber defendido la nación de franceses y de ingleses, como dijimos en la Vuelta de Obligado, y también protestar por las Malvinas. Recordemos que el general San Martín, en su testamento, antes de fallecer, le regala a Juan Manuel de Rosas su sable, que lo acompañó en la campaña de la independencia y conquista, reconquista, de tanto de Chile, Perú y de Argentina, a Juan Manuel de Rosas por su gran campaña contra estos invasores. También dijo San Martín: los argentinos no somos empanadas que se comen tan solo abriendo la boca. La gente que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer a través de un Face, Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, Delegación Berazategui, y en el sitio web museovirtualbegui.ar.